la Dirección General de Transporte realiza operativos de verificación en las estaciones centrales de transporte extraurbano en la ciudad capital y hacen un llamado para que usuarios denuncien cualquier anomalía que se observe. La Dirección General de Transportes realizó operativos de verificación en las estaciones centrales del transporte extraurbano en la ciudad capital. Según el director de la DGT, Edwin Robles, hasta el momento se contabilizan aproximadamente 400.000 quetzales en sanciones a conductores. Esto durante los operativos realizados con motivo de la Semana Mayor. Principalmente que tengan su tarjeta de operaciones, que tengan su seguro vigente y pues que porten su licencia y su tarjeta de circulación. Esos son los requisitos y vehículo. Que no tenga tarjeta de operaciones va a ser capturado. ¿En estos últimos días, director, ya se tiene algún tipo de estadística de sanciones? Sí, mire, aproximadamente llevamos unos 400.000 quetzales en remisiones. De hace, como le digo, de la semana pasada para acá, un vehículo capturado en Huehuetenango y vamos a seguir implementando puestos de registro. La DGT ha proporcionado un número de teléfono para que por medio de la aplicación WhatsApp los usuarios puedan realizar denuncias desde cualquier punto del país. Esto ha servido para detectar anomalías en el transporte extraurbano. Pues se puso el WhatsApp 4199-1101. Este es un medio, como ya estamos actualizados ahorita, las redes sociales cumplen un factor muy importante y que nos han tenido muchos resultados. A pesar de que lo acabamos de implementar hace una semana, en estos días el teléfono no ha parado de recibir denuncias, hemos montado operativos cuando alguien pone una denuncia, hemos tenido ya devolución de dinero que se ha cobrado extra y pues hemos tenido un gran resultado. Aparte seguimos teniendo el otro teléfono para denuncias verbales, pero el que más nos está funcionando es el WhatsApp. Por su parte, el portavoz de Provial indicó que la institución brindará apoyo a la DGT durante los operativos que se realizarán en las carreteras durante la Semana Santa. En coordinación con instituciones de gobierno, principalmente la DGT, se va a estar haciendo monitoreos a lo largo de las rutas para verificar o dar apoyo a ellos en cuanto a operativos que ellos van a estar instalando en varios puntos del país, de las carreteras, para que controlar las tarifas, también que los buses no vayan sobrecargados. Esto es como parte de las actividades que Provial va a estar implementando, además de los patrullajes que Provial tiene ya programados según el plan operativo de Semana Santa. La DGT hace un llamado a los usuarios del transporte extraurbano a denunciar cualquier anomalía que se observe en las diferentes rutas, tales como el incremento injustificado al pasaje u otros incidentes. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.